Estamos con el COE, que seguimos avanzando, le pusimos los guardabarros, la cabina ya está montada en el chasis, probamos con sus ruedas, no son las ruedas que van a ir, pero es más o menos el tamaño, se probó la suspensión neumática y va todo perfecto, no toca en ningún lado, gracias a Dios, así que bueno, es un gran avance. Ahora falta la parte de mecánica, seguir avanzando con eso. Hay que corregir un poco los escapes y bueno, hacerlo toda la parte de atrás. Y nada, después el interior y seguir, falta la caja. ¿La caja cómo va a ser, Mori? No tengo idea. Bueno, como siempre a mí me toca hablar bajo presión, pasando la transmisión. ¿Qué va a ser? Bueno, un matecito de acá que nos regaló la chica de Cosa Piucarina. Un mate que hizo ella a mano. Con nuestra, este es Pancho y este soy yo. Ahora yo estoy flaco, pero bueno, este sería... Bueno, no importa, ustedes se entienden. Gente de fierro. Nada, una loca linda que hace este tipo de locuras. Y acá estamos con Ojito Francisco, un amigo de hace muchos años. Trabajamos en otros lugares juntos. Él colaboró con nosotros cuando empezamos con el taller. Y justo vino cuando estábamos por sacar el motorcito de la 30. De la 30 y algo, ya no me acuerdo cuánto era. Bueno, Forcito 30, de la década de las 30. Había que sacarle el motor porque teníamos que reparar la caja. Y bueno, Ojito vino acá a ayudarnos. Hace rato que no venía, vino a comer con nosotros. Y nos dio una manito ahí para sacar unos tornillos y daba algunas indicaciones. No, no perder la costumbre. Van a perder la costumbre, porque te gusta esto, ¿no? Sí, sí. Ojito de los fierros también. Y bueno, sacamos el motorcito, justo vino el dueño, así se pudo llevar la caja para mandarla a reparar. Supongo que la semana que viene ya vendrá para poder volver a poner el motor. En este caso, en este auto, o se saca el diferencial o se saca el motor. Por un sistema de cardan que tiene, el sistema de transmisión que tiene no te permite desprender solo la caja. O sea, o hay que sacar el diferencial o sacar el motor. Con Pancho evaluamos, bueno, Francisco y Pablo evaluamos de qué era lo más fácil sacar el motor por la forma del auto, no tener capó y qué sé yo. Así que, bueno, la verdad es que ayer los chicos prepararon ya todo un... que esté todo medio flojo para hoy, que venía Diego, el camarógrafo, poder filmar la sacada del motor. Así que en un ratito sacamos el motor, sacamos la caja, mandamos a reparar la caja. Supongo que el martes, miércoles vendrá Jonathan con la caja ya reparada. Y bueno, verán cómo la ponemos de nuevo adentro. ¿No, Ojito? ¿Vos que sí? Bien, bastante rapidísimo, ¿no? Totalmente. Muy... Fuimos mejorando, ¿no? De cuando vos laburabas conmigo, ¿no? ¿Eh? Y sí, ya pasó con el tiempo. Así que bueno, nada, eso. Queríamos contarles un poco eso y disfrutar del rico mate con rica yerba de... Cosa Carina Piu. ¡Qué grande, qué grande, qué grande! No hay fuerza ahí, a ver, hacer fuerza, vamos a hacer fuerza. Dale. ¡Ay, me gustó, ahora sí!